¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias por venir, un gusto tenerte acá con nosotros y conocerte. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Un placer. Bueno, de vuelta a la provincia de Mendoza, ¿cómo los recibe el público mendocino una vez más? Siempre muy bien. ¿Les gusta venir a tocar acá? Sí, sí, es una de las provincias más capangueras de país. ¿Y qué denota entre, eso? Está entre Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Bien, como ahí, cabeza a cabeza. La Meca. Y después mucho la Patagonia también. Ah, muy bien. Pero somos bien recibidos en todas partes. Eso, obvio. ¿Qué pasa? Acá venimos desde que salió el primer disco, en el 98. Y ya hace 27 años que están juntos en la música. Año 95. Sí. Mirá cómo pasa el tiempo. En el 95 armamos la banda y en el 98 salió el primer disco. ¿Cuántos años? Mucho. Y el aguante que tienen todavía y la presencia en el escenario, bueno, y el género que hacen ustedes también implica tener todo el tiempo esa energía, esa alegría que se transmite. Sí, yo igual a veces me levanto a la mañana, viste, y dices, pero no se nota eso. Pero ¿sabes qué hago? Pongo el video de Mick Jagger, que está cantando ahora. Si este tipo pongo tiene a Paul McCartney y digo, claro, 80 años, mirá, hay que tener ganas, ¿no? Claro. ¿Cómo han sido estos años, Mono? ¿Cómo has vivido todo este camino que han recorrido con Capanga? No, por suerte es muy divertido. Es como un viaje egresado constante. Qué buena onda. Y lo bueno es que haces lo mismo, o sea, tocas canciones, pones la banda, pero va cambiando el marco todos los días. Todos los shows son con gente diferente, conoces gente diferente, te relacionás con otro tipo de gente que va cambiando, ¿no? Es monótono o, viste, algo que se transforma. Claro. Tengo que hacer todos los días. Ustedes todos los días tienen que venir acá a la mañana, ven a lo mismo. Sí, sí, sí. ¿Viste? Nosotros vamos cambiando día a día. Perfecto. Y eso, bueno, está bueno. Pero ya son prácticamente una familia ustedes. Tantos años, tanto camino recorrido. Sí. Hay como una comunidad ya casi... Es un matrimonio. Sí. Claro. Poliamor, porque somos un montón. No, pero pará, han durado más que un matrimonio. Sí, 27 años hoy, ¿qué matrimonio dura? Dura? 27 años. Y el mío duró 20. Claro, duró más que tu matrimonio. Sí, Capanga, perro duro. Sí, 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 y pensé que iba a ser al revés. Ajá. Pero bueno. ¿Por qué pensaste? No, y pensé que... ¿En algún momento? Nunca pensé que... Cuando formaron la banda, ¿nunca te imaginaste? 27 años, no. Yo dije, bueno, ¿cuánto por esto? Primero, ver si funcionaba. No, claro. Y después, cuando empezó a funcionar, ver cuánto duraba. Pues cuando cumplimos los primeros 10 años, dije, bueno, por ahí ya está, ¿viste? Hasta acá. Y la gente, a pesar de todo, nos sigue eligiendo. Y por supuesto. Seguimos tocando un montón. Después, ahora de que se abrió la pandemia, gracias a la vacuna también, ¿no? Que pudimos, desde septiembre, ahora llevamos hecho casi 70 shows. Es un montón. Y con mucha gente, con mucha gente, fiestas importantes como... Es que la gente necesitaba volver al recital. Se extrañaba. Sí, se extrañaba. Y nosotros lo notamos también eso, ¿no? Que la gente... porque también la pandemia nos mostró un montón de debilidades, de miserias. Sí. Y también te das cuenta de que lo primero que se cortó fue el entretenimiento, el cine, el teatro, la música, el arte. Y una vida sin entretenimiento es una vida muy aburrida. Re triste. Entonces tenés que tener un 20% de entretenimiento en tu vida tiene que haber. Tiene que estar. Te lo sacan. Entonces, bueno, pudimos salir a laburar de vuelta. Somos un montón también de familias que dependemos de este trabajo. No, claro. Y más allá del trabajo nuestro, de lo que somos nosotros como Capanga, se generan un montón de otras fuentes de trabajo cuando vos armás un show. Por supuesto. Desde el que te abre el portón, el que pone los baños químicos, el que arma la estructura, el que pone el sonido, el que da de comer. O sea, no, es un montón de gente. Entonces todos creo que agradecidos de volver al ruedo. Sí, de volver al ruedo. Y una situación inédita en estos 27 años de trayectoria, ¿no? Nunca les tocó así como poner una pausa tan abrupta. Sí, obligados. A nosotros lo único que nos paró fue la pandemia. ¿Les vino bien igual el descanso?
Como decir, bueno, primeros, che, paremos la pelota. Los primeros dos meses estuvieron buenísimos. Claro, después no sabías qué hacer. Y hasta después, te vimos cocinar. Claro. Y viste, no, con un solo trabajo en este país es muy difícil sobrevivir. Sí, entonces tuve que salir a buscar trabajo en la cocina. Igual me fue muy bien ahí también. Sí. La gastaste, y el que diga lo contrario no sabe nada. Y mirá, quedé entre los 8 mejores, sean los semifinalistas, de 16 participantes. Escuchame, re bien. Me fui octavo, o sea que tengo un galardón que soy el mejor, el peor de los mejores. Claro. Ahí está, ver, me gusta. No es poca cosa. No es poca cosa. Pero vos en tu vida cotidiana, ¿sos de cocinar o esto medio que lo de Masterchef estamos haciendo referencia, te tocó como un desafío re nada que ver? ¿Lo hacías antes a la cocina? O... Lo que pasa es que también, durante 25 años... Más de 200 días al año como en restaurante, afuera, en un hotel, claro, en una la ruta. Gira. Y después de los otros 150 días, 160 días que quedan, en mi casa cuando voy, voy a comer a algunos restaurantes de mis amigos, cocino muy poco y después nada, salió esto de hacer el programa de Masterchef, podía, tenía tiempo, no tenía nada que hacer, estaba embolado en mi casa. Te ganaste igual la simpatía de mucha gente que no conocía ese contado tuyo. Eso llegó a otro público, creo que mucha gente grande, consumidora de televisión y también mucha gente más chicos, que... También pasó en un momento que todavía estábamos medio encerrados y Masterchef creo que unió un poco a la familia a ver la televisión o a ver un programa. Sí, era el momento de congregarse en el sillón a ver la tele y un ratito para compartir con la familia, claro. Vos lo ves a Turco García cocinando y lo dejás. Tal cual. Lo cambiás. Y que no, si podés. Alguna se va a mandar. Bastante bien el Turco. No, un burro. Yo le eché al Turco. Yo en una de las... ¿Vos lo desplazaste? Yo iba todos los domingos, ¿viste? La eliminación siempre estaba ahí yo. Y limpié a varios también, ¿eh? Ajá. Sí, sí, te fuiste defendiendo. Sí, 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 me puse. Y después en mi casa cocino. Soy muy buen asador. Ajá. Y después hago muy buenas tortillas de papa. Y bueno, ya está ahí. Bien. Y algunas cosas dulces. ¿Y ese asado se acompaña con vino mendocino, por ejemplo? Y yo no tomo alcohol hace 28 años, bien. 3 meses y 6 días. Los tenés contadísimos. ¿Qué precisión? Sí. ¿Tuviste una situación complicada con eso en algún momento? Sí, sí, sí. Y decidiste alejarte de ese mundo. Sí, por suerte sí. Por suerte empecé a vivir la vida de otra forma. ¿Te cambió la vida? Porque debe ser difícil. Sí. Tanta gira, en tantos contextos donde por ahí estás propenso a un brindis, a un vino, debe ser difícil. Yo todo el rock and roll lo tuve antes de tener la banda. Claro, antes de caparme. Claro. Si hubiese tenido esa situación y hubiese tenido la banda, si no hubiese durado. No hubiese prosperado para nada. No. Esas cosas te qué importante, te tiran atrás. Ese mensaje. Así que bueno, yo cada vez que vengo a Mendoza, ¿viste? ¿Qué te ofrece Mendoza? El vino, claro, por eso se lo preguntaba. El vino. ¿Por qué el vino? Y es... Obviamente que me los recibo porque mis amigos sí toman todos. Tenés ahí no se el una cava para ir regalando. Sí, y feliz de que... Pero lo bueno es eso, que puedo venir y no tentarme. Claro, está bueno. Y no recaer y no... Ya tenés el hábito. Pasaron muchos años también. Sí. Son 29 años y pico, casi un montón. Entonces... Tuve 4 años que me la di duro en la pera. Que de adolescente, juvenil, de ¿y por qué de curiosidad? En esa, las juntas, claro. las malas juntas. Eso de las malas juntas yo no estoy muy de acuerdo. Las malas juntas es como no una tienen excusa, nada decimos. Que ver, es una excusa. Okay. Es uno. Bien. Es uno el que puede decidir qué camino tomar. Y también es uno el que cuando tiene alguna problemática de ese tipo, por más que te... Obvio que necesitas contención, necesitas mucho amor, necesitas cariño. No se sale solo de esa. Pero tenés que tener ganas vos. Porque si por más que la contención y todo lo demás, si vos no querés, no...
no funciona. Y lo decíamos más temprano cuando hablábamos esta charla vinculada al deporte, muchas actividades que logran sacarte, ¿no?, de esos malos hábitos, de ese mundo oscuro en el que uno está atrapado. Puede ser la actividad deportiva, puede ser la música en tu caso, y tiene que ver también con un proyecto muy bonito mendocino que vos has apadrinado. Son los chicos de Conducta Calle, que están o han estado privados de su libertad, pero encontraron en la música ese espacio como para dejar atrás ese pasado oscuro que tuvieron y emprender una nueva vida, ¿no? Sí, la verdad que los felicito. Cada vez son más los que están saliendo, los que están afuera. Sí. Cuando yo grabé, había 8 o 9 que estaban adentro. Sí, el cantante todavía, el que salió hace poquito. Claro, el Palta salió y nada, tengo ganas de verlo. Ahora el viernes que... Bueno, hoy tocamos en el Foxy. Mañana es en San Martín, en Cinerama. Bien, Cinerama. Nos van dando el ok ahí, el nos viernes, vamos repasando la agenda. Y el viernes volvemos a hacer otro Foxy. Bien. La propuesta de los shows que venimos haciendo son una parte que de algunos de los que hicimos. Ayer hicimos Chacra de Cori y venimos de hacer Paraná, Santa Fe, Las Varillas. Bueno, 5 fechas la semana pasada. De un formato que es íntimos, Capanga íntimos, donde tocamos en lugares chiquitos, para 200 personas. No es el show poguero. No, exacto. Claro. Es el show para la gente de mi edad, que quiere ver los resultados. Se va atrás, comiendo algo. Se comen unas papas fritas con una milanesa. Me gusta. No solo para la gente de tu edad, yo resto. Para nosotros también nos sumamos en esa. Bueno, pero por eso hay gente que también nos dimos cuenta cuando hicimos este formato que viene un público que por ahí al show del Foxy, que es de Quilombo, no viene. Claro. Entonces, bueno, los dos del Foxy son los eléctricos. Bien. Ahí va. Capanga, Quilombo. Bien. Ahí va. Y después... Para el quilombero, ya sabes, Foxy. Foxy. Sí. Y para el más tranca, ¿dónde entonces? ¿En Cinerama? Sí, queda en San Martín, que es el único que queda en entradas, porque después hacemos el rinconcito de cervecero. Tengo de Cruz, que ya está agotado. Bien. Y cerramos la gira el domingo en el Willy Bar de Chacras. Qué lindo, el Willy se pone muy bonito. Y anoche estuvimos ahí, la verdad que la pasamos re bien, los chicos nos tratan re bien. Y es eso, y tener el contacto con el público tan cercano, que es algo que nos remite a los comienzos de Capanga, ¿entendés? Cuando tocábamos para poca gente. Y se arma otro... Yo digo que es un poco de música y un poco de comedia, porque nos lo tomamos mucho más relajado, nos sacamos trapitos al sol. Más charladito. Claro. Más interactivo. Nos tiramos dardos entre nosotros, ¿viste? Está bueno. Me hacen bastante bowling a mí, todas estas cosas, ¿viste? De la televisión, pero bueno, ¿no? Porque me dicen que soy mediático, porque después que fui a MasterChef... Claro, vos sos el mediático. Sos el mediático, me encanta. Sí, sos. Bueno, yo me siento Jacobo Winograd cuando me dicen que soy el mediático. Una nueva versión de Jacobo. Bueno, recién hablabas, bueno, de tu vida sin alcohol y demás. ¿Cómo es el mono de civil, el mono fuera del personaje de Capanga? ¿Cómo es tu día a día? ¿Sos un tipo tranqui? ¿Cómo te considerás? ¿Cómo es tu vida cotidiana? Yo lo veo muy auténtico. ¿Se te ve? No sé. Sí, súper natural. Sí, nos saludó a todos como sos... Tranquilo, no, relajado. Súper relajado, ¿eh? En el día a día. Como tendría que ser todas las personas. Tal cual. No, paso bien. No, soy un agradecido y afortunado de lo que hago y de lo que vengo haciendo desde hace tantos años. Y aparte también, ayer, llegamos... El lunes, ¿no? Viajamos el lunes, que fue el día libre que tuvimos después de los 5 primeros shows. Que veníamos de Río Cuarto para acá. Y ayer cuando me desperté, también me despierto a los horarios de los abuelos, ¿viste? 8:15, 8:30. Ya estás arriba. Ya estoy arriba. Me tomo unos mates y mandé un mensaje al grupo. Hola, grupo. Buen día. ¿Alguien quiere salir a caminar? Y viste, sí, bueno, 3, 4, 5. Ah, se prendieron. Sí, nos fuimos a caminar por la peatonal, fuimos a la Plaza Independencia. Ah, muy bien. Cosas que hacía mucho tiempo también que no hacía. Qué bueno. Y porque nada, eso me... No quiero perder mi vida. Mi intención es poder seguir. Obviamente no.
yo ya estoy acostumbrado, pero para el que es compañía mía es un embole a veces, ¿viste? Porque vas caminando. ¿La vida que llevas? No, porque vas caminando, salís, claro, haces una cuadra y te tenés que sacar 50 fotos. ¿Y eso te jode a vos? No, a mí no, a los que van conmigo. Claro. Claro, los acompañantes. Y por ahí si va uno y es. Le piden que él le saque la foto. Entonces me odian más. Sí, sí. Y a veces me doy cuenta en algunos lugares que también, por ahí tiro el mensaje, alguien va a salir a caminar, cri, 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 claro, porque no quieren. No quieren ir con vos, con la foto. Entonces me voy solo. Con el tema de la foto. Y después también otra costumbre que bueno, después hasta la pandemia, pues todavía ahora no la retomé, es andar mucho en bici. Ah, muy bien. Entonces me subo a la bici al micro de gira y llegamos a los lugares y... hago unas recorridas. Está bueno. Y no necesito ninguna compañía. Claro. Y la foto que la venga a buscar uno que venga en bici. Sí. ¡Chao! ¡Nos vemos! Pasaste. Sí. Mira, estábamos viendo algunas imágenes de los videos. Recién veíamos. Este es todavía. Que es la última. Nahuel Penici. Que está Nahuel Penici. Sí, gran chofer. Gran chofer, sí, sí, sí. Iba, había que darle un poco de indicaciones, pero bueno, ¿sí? Manejaba bien. Sí, manejaba bien. La llevó bien Nahuel. Sí, sí. Bueno, es lo lindo que tiene la música también, ¿no? El compartir. Nahuel es un pibe que es... Es divino. Yo lo conocí un día y cuando me encontré con los Capanga le dije, che, lo conocí a Nahuel Penici, este tiene que estar con nosotros, este tiene que hacer por eso. Y se recopó ahí, vino, estuvo todo el día, grabó el video, grabó la canción. Y la voz, ¿no? Lo que transmite. El día que vino a grabar, se generó en el estudio una atmósfera que... ¿Viste? Cuando todo el tiempo tenés erizada la piel, porque el pibe abre la boca y... Sí, impresionante. Le sale el alma, ¿viste? Sí. Es, y lo que, la capacidad de... Tiene una memoria, pero musical, ¿viste? Entonces por ahí tira una toma, tira dos tomas, tira tres tomas y le dice al operador. Sí. De la segunda toma, al cuarto verso, fíjate que hay una parte que está mal. Ah, ok, la tiene clarísima. De la primera toma agarra esta parte que es la que está bien. Y después, como él va trabajando las armonías, es algo que... Sí. Ni una computadora sí, lo hace. Sorprende también verlo tocar la guitarra, ¿no? Toca. Impresionante. Y es muy personaje. Es muy personaje. Uno, la gente lo ve a Nahuel, ¿viste? Todo. Sí, lo ves retranqui. Todo bonito y es picante como nosotros. Muy bien. Sacamos los trapitos de alza. Pero muy bien. Bueno, Mono, ha sido un placer tenerte acá con nosotros. Vamos a volver a abrir la página de entrada web para que compren sus tickets para el show que queda disponible. Lo, sí, que, lo queda, que queda, lo digo. Que hay. Ahí lo que dice agotado, lo siento, mi amor, pero ya está todo lleno. Pero si te metes a entrada web, vas a ver allí las fechas que quedan disponibles para el show eléctrico, los más manija. Fox y el show los dos eléctricos. Bien. Hoy y el viernes. Hoy el viernes eléctrico. Y mañana el único que queda en entrada es para Cinerama en San Martín. Más tranquilo. San Martín. Ese es íntimo. Perfecto. El Chakra de Corea íntimo y el sábado también. Muy bien. Perfecto. Bueno, Mono. Pero para el que quiera un poco de quilombo es hoy y el viernes. Listo. Hoy viernes. Igual te gusta un poco. Igual. Sí. Los íntimos. Los íntimos arrancan así, viste, con la gente. Después termina arriba de la mesa. Y después las palmas. Y va subiendo. Y terminan quilombo. Es que sí. Es que ustedes tienen eso. Recién hablamos con Clary antes de que llegues, que todos sus temas son conocidos y son todos de para arengar, para cebarse. Eso es lo que está buenísimo. Uno por eso, para mucho. Nosotros fue toda una apuesta, sentar a la gente, sentarnos nosotros, ponernos en otra situación, que nos dimos cuenta de que la gente lo aceptaba también. Claro. Hasta al principio fueron, ¿cómo nos van a aceptar? Nosotros queremos poco. Y bueno. Pero se pone y la gente la pasa muy bien. Por supuesto. Se divierte mucho. Hay mucho de entretenimiento. Que en realidad es eso. Nosotros estamos para entretener. Y también lo tomamos la alegría y la diversión como una forma de resistencia. ¿Viste? Resistir con eso. Como es resistivo. Con alegría, con entretenimiento. Sin duda. Dándole dos horas
de esparcimiento mental a la gente con otra viene cosa. Viene muy bien. En las épocas que estamos viviendo, ¿no? Cuando todo pinta mal, cuando la economía del dólar? País... Hey, ¿sabes cuánto está el dólar? Sí. 2.000 pesos. Hoy, ahora. Y yo tengo una propuesta para el ministro de Economía. A ver, dígala. Que el peso valga 2.000 pesos. Un peso, 2.000 pesos. Claro, estaríamos con un 1 a 1 ahí. No, más, no, mucho más. Un peso, 1.000 pesos. Imagínate, saca un peso más y son 2.000. Sí. Eso tendría que ser, solucionamos todos los problemas. Estamos tiene lógica. Todos Batakis. Escuchalo, hermano. Escuchame, hermano, Escuchame, Batakis. Acá, nuevo ministro de Economía. El nuevo ministro. Que ¿te imaginas? No. Lo fundo en un día. Bueno, esto está muy lejos. Bueno, esto es lo mismo. Cualquiera lo va a fundir. Bueno, tenemos que ir despidiéndonos. Gracias por tu tiempo, gracias por habernos visitado. La verdad que ha sido muy bonito conocerte, charlar con vos. Un placer. Y bueno, que sean con todos los éxitos estos shows acá en Mendoza. Todo lo mejor. Agradecido al pueblo mendocino que siempre nos trata con mucho cariño, mucho amor. Y me voy caminando despacito hasta donde topa. Y ahí voy a los panditos. Y me voy a pasear unos chocos. Y me voy a ir a comprar unas veteranas. Todo esto era viña. Todo esto era viña. Sos guacho, ¿eh? Nos han sacado la ficha. ¿Por qué saca ficha? ¡Julia! Gracias, amor. Sos un personaje. Gracias, ahí tenemos la invitación para todos los que no se quieran perder este show íntimo en San Martín, en Cinerama. Allí tienen una entrada web, van a poder comprar sus entradas.